Ajá. Ah, bien, Pri. Bien, aquí vamos a ajustar el ciento de mangos. Miren esta delicia. Jajacas, va. Aquí estamos ayudando a mi mamá a botar los mangos. Que ya, o sea, cuando vienen los compradores, los de tierra fría son los que les gusta mucho el mango y vienen aquí a comprar. Y como aquí tenemos muchas matas, entonces pues mi mamá los vende aquí por ciento, dependiendo de la cantidad que las personas deseen. ¡Ajá, Toc! Que ellos hablan en nuestro idioma y así nos comunicamos. Hagamos para un bala chico que la viene a casar, venga chico que la. La rama. La Ramona. La Ramona. ¿Cuántos matas? Hay varias. Esta es apenas primera vez que dan su cosecha, los que están allá. Ajá. Ahora estas sí son varias cosechas. Sí, y ellos se llevan la cantidad que salga, unos 200, 300, 400. Mi mamá madruga para recogerlos porque los pollos los picotean. Los pollos, los pájaros, las ardillas. Creo que la mitad, casi la mitad vende mi mamá y la mitad se comen los pájaros. Las mascotas. Las iguanas. Las iguanas no he visto que coman bien, ma. Bien, las comen. Le dan parejo. Se comen pollo, se comen. Eso es muy verde. Esas todavía no. Los de allá, digo yo, allá hay bastante. Y estos son los mangos de aquí. A esto le llamamos mango de brea. ¿Brea o brea? Brea o brea. Brea. Bueno, el chiste de que lo más conocido son mangos de paste. Aquí sí, mangos de paste. Pero muchas personas también le dicen brea o brea saber. Pero nosotros le decimos paste. O le llaman el mango de amatillo. ¿Cuál? Amatillo. Amatillo, pero el mango de amatillo es otro. Ah, sí. Pero ellos dicen que es como ahí dependiendo de cada país va. Cada lugar. Ajá. Sí va también. Sí. Sí, entonces pues ahorita creo que ya son los últimos mangos porque ya vendió bastante mi mamá. También están los mangos de leche y los mangos verdes. Y los Tommy, que es diferente. Ah, esos son los últimos que salen de él. Ajá, que en el mes de abril, mayo, junio van cayendo sus mangos.
También tenemos mangos Tommy's. El otro de allá lo botaron porque era demasiado. ¿Ese es de racimo? No, y mango Tommy que había allá. Ah, no, pero que sea de racimo. Ah, el otro es de coche. Y aquí Bertie también que tiene mangos. A ver cuántos tiene ella para ajustarlos. Ya se para. Ah, ¿tú cómo lo vas a botar? Hubiéramos traído ya. No, pedras, ¿no? Ya, ya, ya. Hay que botar los que están cerca. Sí, hay varios. Ah, aquí tenés cuántos, unos 50, ¿no? Como tiene leche. Leche. Mira la muchacha. Me ajustas en medio, siento, fíjate. Sí. Ya, cabal. ¿Cuántos? 43. Como que está bajando la máquina. Ya ves. ¿A qué hay más, ve? Si traen varias cajuelas, ¿sí? Yo decía que una traía nada más y que así cuando se llegue el camión habían como 5 o 6 cajuelas. Bastante. Y la muchacha vos se estaba pidiendo cushing y está embarazada y no hay. Santo Dios. Ah, le hubieras botado aquí, le hubieras dado. Ah, sí va. Está embarazada vos. ¿Sí? Le dije, no, eso es todo. Pues, ¿quién le va a comer? No hay nada. ¿Qué? Le hubiera botado para oler el, ¿cómo se llama? Este que llegamos le botamos uno. ¿Para que no le quede? Ajá. ¿Para que se le baje el antojo? Sí, vos. ¿O se le calme el antojo? ¿Cómo la cosa? Para que se le quite las ganas de... se le quite las ganas, santo Dios. Ay, no. Si sabías hablar. Ahí echaste más de los 50, ¿no? 60, ¿van aquí? 60. Un allá, ahí ve, allá. Aquí. Y aquí están los mangos. Miren, qué rico. Y estos sí aguantan porque como están verdecitos todavía. Dicen que ya se lo van a repartir en la tarde, ya no hay nada. Ajá. Eso sí también va. Guayabas. Eso no iba a alcanzar. Mm. Ellos vienen por familia. Ajá. Y vienen preparados. A eso vienen hoy. Más bien a eso vienen. Queremos cosas, no llevamos nada. Ellos lo planean, no como uno que de la noche a la mañana se va. Ajá. Eso sí. Y como la ventaja es de que ellos tienen familia aquí. Ajá. Les avisan, va. A pasear y ellos saben también quiénes venden mangos. Mango. Como aquí, si miran los mangos, los piden vos. Sí. Entra mucho. Creo que tiene más cuenta ir a vender al mercado. ¿Por qué? Porque ya los da bien caros. Sí, los da bien caros. El mercado es carísimo. Uh-huh. ¿2.50? 5, ¿vale? 5. En la capital dicen que vale 5. Ah, sí. Imagínate. Oh, y eso de... ¿Ni cuántos días? Uh-huh. Y los maduran, ¿no? Es que son maduros del árbol. Sí, porque en Patulbos los mangos están todos mayugados ya. Partidos vos. Y así los vende. Todos lastimados. Uh-huh. Y así los vende. Uh-huh. A 2.50 los daba la señora que. Más que a que sal. Bueno, pues mi mamá. Allá ella contó los de ella. Ahorita solo estamos aquí
ayudando a Berti para que se lleve los de ella. Y pues vamos a seguir botando porque hay algunos arriba todavía. Para ajustar. Ah, sí. Bueno, nosotras vamos a seguir aquí con la venta de mangos. Y aquí nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.